say that it feels right. Estamos de regreso y, óyeme, qué chimba, nos fuimos a una pausa. Yo hice esa pregunta, yo no sabía que tenía tanto amigo borrachón. No, no, yo veo aquí que dice, ya se está dañando la entrevista. Oye, yo no sabía que tenía tanto amigo borrachón, de verdad. Líder, es una inquietud general. Yo sé que es general. Hubieron como dos personas que lo abordé hoy. Y yo privando en un nutriólogo, ya la palabra, te digo, no, pero hoy te traemos la clave, ahora te lo digo de antemano, porque me lo especificaron a mí, si tú no dejas el alcohol, tú no vas a rebajar. Entonces, actualízame ahí, porque yo creo que incluso hay cierta confusión entre el tema de que tengo que soltar la harina específicamente y dejar el alcohol. No. Actualízame. Ahí estamos viendo algunos casos de los pacientes del doctor Almonte. Sí, ahí tenemos. El antes y el después. Ahí hay unos casos que en realidad son admirables. Nada. Sí, Almonte. Para responder tu pregunta, no es necesario eliminar el alcohol, pero sí reducirlo. Vamos a entendernos. Todo en exceso hace daño. Todo en exceso. La cosa más bella que vamos a tener en el mundo, digo yo, que es el amor. ¿Qué te opina? Sí, sí. Para mí, que todo en exceso hace daño. Mucho amor nos agobia. Sí. Entonces, en el caso de las bebidas alcohólicas, es un factor el cual limita la pérdida de peso en las personas. ¿Por qué? Porque el alcohol regularmente se convierte en azúcar. Después de que nuestro cuerpo ya hace toda la digestión y todo esto, se convierte en azúcar. Y no en cualquier azúcar. Un azúcar la cual el cuerpo se ve limitado a poder absorberla y utilizarla. Como el cuerpo no es tan bruto, lo que hace es que coge este azúcar y la guarda, pero la guarda en forma de grasa. Y regularmente esa grasa es la que va al hígado. Si podemos fijarnos, la persona que tiene grandes ingestas de alcohol, regularmente tiene una pasita redondita, así como un balón. No la vas a ver esa grasa específicamente, no la vas a ver acá en la cadera, ni en los glúteos, ni en los brazos. La persona que tiene hiperingesta, o sea, que bebe mucho alcohol, regularmente va a tener un hígado graso de tipo alcohólico. Y eso es un factor limitante para la pérdida de peso. Compa, mira, excúseme, pero usted, porque usted no la quiere decir, usted fue paciente de Crohn. Sí, sí, y yo fui. Y eso ya no sale a flote, pero usted tenía barriguita cervecera, yo la recuerdo muy bien. Sí, sí, sí. Cervecería. Cervecería rosera. Yo tenía en realidad un sobrepeso que me estaba ya afectando casi la salud. Y cuando fui donde el doctor Almonte, no solamente me sentí como obteniendo cambios físicos de inmediato, sino que me involucré tanto en el proceso que eso me ha servido para la vida completa, porque he creado unos hábitos que en realidad me han cambiado la vida, y por eso yo quise traer al doctor Almonte aquí como invitado, porque yo sé que ese conocimiento puede ser de utilidad para muchas personas. Okay. Entonces le pregunto, ya aprovechando al compa, al doctor Almonte, mire, hay personas, como mencionamos, que tienen problemas de ansiedad. Bien. La ansiedad te hace perder el control a veces cuando comes. Entonces, ¿cómo una persona ansiosa, ¿verdad?, puede someterse a un método que es tan riguroso con el tema de la alimentación? O sea, con crear un hábito de alimentación. Porque hay cosas que la gente conoce, pero que por una u otra razón no se dispone a hacer. O a veces no tiene tal vez la capacidad de hacerlo. Entonces, esa pregunta yo quiero que usted me la conecte con otra pregunta que también puede dar explicación a eso, que es... ¿Cuáles productos o cuáles alimentos, para poner en modo general, consume normalmente el dominicano que son, digamos, lo que le provocan el sobrepeso? Porque hay
hay productos que parecen inofensivos, como por ejemplo una papita frita del colmado. Bien. Pero la gente no sabe la carga calórica que eso tiene y el alimento que está sustituyendo con eso y que puede traerle un resultado totalmente contrario. Una hamburguesa. Okay. Entonces, a ver si vamos contextualizando, porque el tema central, yo sé que fue lo que le hizo como eco a la gente. Entonces, yo quiero como que lleguemos a ese punto. A ver, a que usted me dé una explicación llana de cómo perder peso sin hacer dieta. Ok, son tres preguntas en una. Primero, ¿cómo tú puedes hacer dieta si la ansiedad te está matando? Lo primero es que debemos de tratar de no bajar a la persona del cielo a la tierra de un golpe. Hay bastantes técnicas bien definidas, las cuales podemos utilizar para eliminar la ansiedad. Las técnicas van desde consumir alimentos frecuentemente, ciertos tipos de alimentos, los cuales no tienen grandes cantidades de energía, entendámonos. Alimentos que engordan poco. Y en caso de, si se ve necesario también, podríamos utilizar medicamentos. Los medicamentos no son malos, simplemente se utilizan cuando se deben, luego se retiran. Así eliminamos la ansiedad durante un tiempo, hasta que tu cuerpo se acostumbra, tu mente no lo sabe, lo retiramos y ya el cuerpo tuyo está acostumbrado. Por más que quiera, ni te va a dar ansiedad, ni vas a tener rebote. Segunda pregunta. Me dices que qué alimentos tienen una carga energética muy alta. Bueno. O cuáles también puedes retirar normalmente el ciudadano. Sí. Ok. Tratamos de retirar o de minimizar el consumo de grasas más que de cualquier otro alimento. ¿Por qué? Nos han vendido que los carbohidratos, dígase en español dominicano, harinas, víveres y arroz hacen daño. No hacen daño. Todos los alimentos son buenos, todos y cada uno de los alimentos, incluyendo la fritura, son buenos. Sí, eso es bueno, ahora sí la fritura es muy peligrosa. Malo es. No, son buenos. Son buenos. Lo van a llamar mucha fritura y pica pollo para hacer anuncio con usted oye. Bueno, yo digo que no se sorprenda después. Son buenos, te dan sensación de placer, saben muy rico, te gusta. Te sacian. Ahora, ¿cuál es el tema? La cantidad que tú comes de ese alimento. Si tú sabes que es un alimento que tiene demasiada energía, come menos cantidad, mucho menos de la que tú consumes y vas a tener una pérdida de peso. Entonces, todos los alimentos son buenos, pero ellos cumplen su función. ¿Cuál es la función del alimento? Nutrirte. Esa es la función principal. El alimento se come para nutrirte, que no es lo mismo que alimentarse, ni que comer. Ahora, si tú comes demasiado de ese alimento o más de lo que debes, te va a engordar. Hay ciertos alimentos los cuales causan daño a la salud, lo que tienen los famosos hidrogeniones, bueno, sí, es una realidad. Pero siempre hay recomendaciones, tanto internacionales sobre todo, los cuales dicen cuál es la ración del alimento que te toca. ¿Tú te crees que en realidad las papas fritas son malas? No, saben delicioso. Ahora, ¿cuánto debo de comer? ¿Cuánto me permito comer de las papas fritas? Por último, si tú tienes un objetivo para perder peso, también tienes que ser consciente de que hay que hacer ciertos sacrificios. Si tú quieres perder peso, puedes limitar o sacar durante un tiempo ciertos grupos alimentarios, ciertos alimentos, y luego lo integras, que es lo que regularmente se hace. No se elimina. Tú puedes limitar el consumo de alimentos ricos en grasas. Eso digo yo. Ronnie, ¿tú conoces a Gloria Martínez? Gloria, sí. Gloria me dice que trabajó contigo. La profesora Gloria, ¿no? No, sí. Me acaba de escribir. Sí, la profesora Gloria. Bueno, gracias. Ella me dice, tengo una pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando los niños no tienen el deseo de ingerir ningún tipo de alimento, aunque uno les motive a hacerlo? Bueno, niños, wow. No, mira, pasa que con los niños es algo diferente. Hay que estudiar el niño. Hay que saber que los niños tienen sus etapas. Y entre las etapas, según ellos van conociendo características de los alimentos, debo decirlo de esta manera, cuando los niños van descubriendo alimentos, van creando preferencias. Si tú no sabes cómo introducirle los alimentos, vas a hacer que ellos se parcialicen, o sea, que ellos se definan por ese alimento. Por ejemplo, lo crujiente les encanta, lo salado les encanta y lo dulce, o sea, los extremos, okay, que son los alimentos que más energía nos dan. A los niños hay que tratar de inculcarle desde pequeñito, desde que iniciamos la alimentación complementaria, hábitos saludables para que esto no pase. Ahora, cuando esto está pasando, lamentablemente, la recomendación es una sola. Llévalo a un médico especialista, el cual determine dónde están los puntos débiles y te pueda fortalecer con ciertas técnicas.
Mira, ¿sabes qué? Debido a esta pregunta, me surge algo. O sea, estamos hablando de tema de dieta y esas cosas. Y ahora tocamos el tema de niños. Y me surge una pregunta, me llega una pregunta. Por decirlo así, sabemos que todas las materias o las carreras tienen áreas. Sí. Tienen áreas o tienen ramas, por decirlo así. La nutrición, el tema de la nutrición, es igual. La nutrición tiene ramas, o sea, de niños, adolescentes, etcétera. Sí, la nutrición es una ciencia la cual se subdivide. O sea, hay médicos los cuales son obesólogos, nutriólogos, obesólogos. Nutriólogos. Pero no tiene nada que ver con obesos, ¿verdad? No. Obesólogo. Hay personas que solamente se basan en obesos. Hay nutriólogos los cuales estudian para geriatría, o sea, para ver solamente personas de edades avanzadas. Hay nutriólogos que se basan solamente para trabajar con cáncer, o pediatra, nutriólogo pediatra. Regularmente los pediatras hacen su maestría en nutrición y se basan en esta área. También algunos endocrinólogos. Entonces, la nutrición se subdivide muchísimo. Hay médicos nutriólogos los cuales solamente ven pacientes encamados en cuidados intensivos o cuidados paliativos, que son los cuidados que dan el paciente terminal. Por ejemplo, una persona que le quedan pocos años, una persona de una edad muy avanzada, que tú simplemente debes darle un cariñito para que termine los últimos días que le queda, con gusto. Ok. ¿Tu fortaleza, Ronnie? Es decir, donde tú digas, porque yo sé que parte de la pregunta de Marcos que viene por ahí, que yo no me acostumbro a decir de Marcos, ¿sí? Porque ilustra, ¿no? Yeah. Tu fortaleza específica, porque yo soy testigo de los resultados, de un modelo al lado. No, y creo que vi a Carlos, ahí. No, hay varios. Allá mismo en Pantoja hay varios. Sí, entonces, sí. Las pruebas son evidentes. Bien. Ahora, yo le estoy preguntando a Ronnie, específicamente a Ronnie, tu fortaleza, donde tú puedes decir, mira, yo no sé otros, son fuertes en tal área, mi área es esta, y en esta yo hasta garantizo mi trabajo. Ok. Siempre y cuando las condiciones me lo permiten, la modulación del cuerpo es la parte que yo entiendo que hago mejor. O sea, una persona que viene donde mí me dice, mira, yo tengo, bueno, los pacientes de por sí son pacientes médicos que me dicen, yo tengo 10 libras de más, yo tengo 20 libras de más. Pero si hay una persona a la cual está dispuesta a modular, a moldear específicamente su cuerpo, y me dice a mi doctor, ¿qué yo puedo hacer para moldear mi cuerpo? Yo siento que tengo tejido de más acá, aunque esté en buen peso, pero no me veo como quiero. Yo simple, vamos a verte, medimos, utilizamos caliper, utilizamos impedancia bioeléctrica, y digo, mira, la mayor parte de tu tejido adiposo está en esta parte. Vamos a trabajar con ejercicio y este tipo de dieta. Y moldeamos ese cuerpo muy bien dentro de lo posible. Tenemos resultados ahí en mi Instagram, puedes ver algunos. Sobre todo con Instagram. Sí, que de hecho tenemos que dar. Nada, mi Instagram, @dr.nutrigenomic. Nutrigenomic. ¿Te tiene algo ya con vos? Sí, tengo varias preguntas. No, yo tengo una aquí calientica, pero dele a eso. Picante, picante. Nosotros vamos a tener que amanecer. ¿En su casa lo están esperando? Bueno. No, mire. Esto está bueno. Yo tenía una, pero la voy a dejar en queue. Porque hay una aquí que me parece muy interesante. Que pregunta sobre el uso de las proteínas. O sea, ¿qué tan buenas son las proteínas para una persona que quiere conseguir resultados de pérdida de peso? Bien, como les digo, el método mío se basa en nutrigenómica. Al final y al cabo, la definición más básica de esto sería nutrición personalizada. Cada persona es un ente, el cual tiene requerimientos, el cual tiene circunstancias diferentes. Hay que evaluar si usted necesita esa proteína. Si no la necesita, no es necesaria. Valga la redundancia, ¿eh? Perfecto. Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas es si la dieta funciona aún sin tener tiempo de hacer actividad física. O sea, solamente con la dieta, sin hacer ejercicio, si funciona, si se pueden ver resultados. Ojo, todos los métodos para reducir de peso van a funcionar siempre y cuando tú comas menos de lo que tu cuerpo gaste. Ahora, entendamos esto. ¿La actividad física es obligatoria? No. Pero si tú pierdes peso de grasa o de músculo, de eso va a depender mucho si haces actividad física o no. Hay personas a las cuales se les facilita bajar de peso sin hacer dieta, sin hacer actividad física. Pero lo que bajan es músculo, a diferencia de lo que la gente piensa. Cuando tú haces un ayuno,
de 4 horas, de 3 horas, de 5 horas, sin nada de ingesta, lo primero que vas a perder es el músculo. La grasa se pierde después de las 6 horas de ayuno. O sea, personas que hacen desayuno intermitente, que dicen, no, yo desayuné a las 7 de la mañana y yo voy a comer a las 3, 4 de la tarde, van a empezar a consumir músculo y una mínima cantidad de grasa. Por eso, cuando dejan este tipo de pauta dietaria o de alimentación, rebotan, pero tienen el doble de grasa. Ronnie, nos queda poco tiempo. Nos pasó igual que Dilenin, un reguero de preguntas. Vamos a tener que traer también al doctor, porque esto tiene... Mandean por aquí un reguero. Pero esta es mía personal. Bien. Estamos en la era de la inmediatez. Tú entras a YouTube y todo lo que tú encuentras es... hazte que si yo qué en 5 días. Hazte que si yo cuándo. Un montón de Creo que Ashley le dice, Ashley mi hija, le dice, clickbait, eso en inglés. No, ya de Lenny que venía aquí. Llaman la atención, consiguen muchos views, porque estamos en la era del inmediato y todo el mundo quiere que las cosas le pasen de un día para otro. Rápido, si rápido. Mandan todo el día que en el cielo. Sí, entonces, con relación al tiempo, que yo sé que es algo que inquieta a todo el que de alguna manera está en sobrepeso, dice, ok, pero que ellos no saben el tiempo que le tomó llevarlo hasta ahí, pero quieren que pase en 2 días bajar. Sí. Entonces, con relación al tiempo y al conocimiento que tú tienes, la experiencia que tú tienes, no me hables de un tiempo promedio, porque yo sé que cada caso es diferente, es diferente. Pero sé sincero con el público, para que no se quede la idea de que todo es como se ve en YouTube. Venga, y en 3 pasos yo te resolví su vida. No. Mira, simple. La pérdida de peso va a depender de múltiples factores, no solo de lo que comes. Hay que ver factores hormonales, factores ambientales, dígase la casa, cómo vives, cómo duermes. Va a depender de tus factores intrínsecos como persona. Y por último, también de la actividad física. De todo esto va a depender. Hay personas que pueden perder 1/2 libra por semana, 1 libra por semana, 2 libras por semana. Y yo tengo pacientes que me pierden hasta 7, 8 libras por semana. Ojo, el que pierde más de 3, 4, 5 libras por semana regularmente por deshidratación. Hay un problema. Sí, no, o sea, lo que hacen es que dejan de beber, comen poquito y al final y al cabo lo que están perdiendo es líquido haciendo ejercicio. Entonces tu cuerpo baja de peso, pero ya expensa del líquido que han sacado. Igual, los test diuréticos, esto lo que hace es que te ponen a orinar mucho, te deshidrata y tú piensas que tú estás perdiendo peso y no, simplemente estás perdiendo agua. Entonces, todo va a depender de la metodología que tú utilices y del esfuerzo que hagas. Lo normal que debería de perder una persona es de 1 libra a 2 libras por semana. Si se esfuerza y hace mucho ejercicio, puede perder 3 hasta 4 libras por semana. Ojo, ojo. Según los organismos internacionales, la ESPEN, que son las asociaciones de nutrición enteral y parenteral de Estados Unidos y Europa, dice lo siguiente: si una persona pierde más del 5% de su peso, en menos de 3 meses me cae en desnutrición. Uy. Si pierde más del 10% de 6 meses, me cae en desnutrición. Por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado quien module esa dieta. Vamos a ver esos números. Sí. Es que 5% de 180 libras. Una persona que tenga 200 libras, el 5% ya son 10 libras. 10 libras. Así de simple. Si tú me perdiste 10 libras en 3 meses o menos de 3 meses, automáticamente ya tú me estás cayendo en desnutrición. Siempre y cuando no sea porque una persona capacitada te ha modulado esos hábitos. Eso es importantísimo que tú lo digas. Súper importante. Porque es que al que le ofrecen que va a perder en 15 días 20 libras, se siente contento. Sí. Se pone feliz, ¿no? Pierde 30 libras en un mes. Sí. Pierde 10 libras en una semana. Es simple. Nosotros, por ejemplo, yo por ejemplo, al inicio no daba una dieta a nadie sin hacerle analítica. Si yo ver si tú estás bien, si tú no tienes una anemia, si tú no tienes un problema hepático, si tus riñones no están funcionando, si tu hígado no está en capacidad de depurar. No, el hígado, capacidad de sacar la toxina. Sí. Una persona con diabetes, yo te puedo reducir los glúcidos, los azúcares y no pasa nada. Pero si tu cuerpo no está en condiciones óptimas, yo regularmente no emito una dieta, una pauta dietaria, una recomendación. Igual, sí le puedo dar una recomendación de hábitos saludables, por ejemplo, que diga que tú tienes que hacer 3 comidas principales, 2 merienditas. Ok, eso es mejor que lo que tú llevas. Pero una dieta para ti, donde yo saco, te quito grupos alimentarios, yo no lo emito sin ver a una persona analíticas previas. O sea, análisis. Ok, mira... Indiscutiblemente quisiéramos seguir, pero no vamos a seguir. Pero brevemente sí me gustaría. Antes, discúlpeme, antes de que vayan a cerrar, tenemos muchísimas personas ahí que les está gustando el contenido y quizás quieren tratarse.
quieren tratarse y dice, bueno, yo quiero perder peso, claro, yo quiero también ser parte de los resultados que acabamos de ver ahí. ¿Qué, cuáles son los procesos que hay que hacer? ¿Dónde lo conseguimos? ¿A usted dónde está ubicado? Qué bueno que dé su contacto. Sí, sí, teléfono, bueno, y demás. El comercial, por favor. El contacto. Claro. Comercial, sí, sí. Claro. Nada, primero, tengo varias consultas, de las cuales acá en el centro de la ciudad. Tengo una en Saludom RD. Saludom, como Salud Dominicana. Exacto. Okay. Okay. Ok, eso está en la esquina Caliente de Herrera, ahí mismo, en la plaza R&M, en el tercer nivel. También tengo una consulta en el consultorio del doctor Cerda en Santo Domingo Este. Eso está en la avenida Charles de Gaulle, número 25, frente a la sirena de la Charles. Vayan viendo las ubicaciones. Sí, sí, son los dos principales consultorios que tengo, porque también practico lo que es la medicina natural. O sea, un híbrido entre nutrición y medicina natural, el cual nos asegura que nuestro... Exacto, nuestro cuerpo va a estar bien tratado. Sí. Sí. Teléfonos para contactos. Personal, por favor. 809-308-6515. Ahí pueden contactarme. 809-308-6515. Una y una de las más breves que se pueda responder en segundito. Cerrar, una pregunta a usted, una pregunta yo, una pregunta a Marcos y cerramos, porque que ya tenemos la hora. Bueno, perfecto. El compa Luis hablaba hace poco sobre la temporalidad. Bien. Antes de obtener resultados. Entonces, complementando esa pregunta, quisiera que también el doctor nos hable de, tomando en consideración lo que es la dieta del dominicano. Bien. ¿Cuáles cosas usted entiende que eliminando de esa dieta puede dar resultados más rápido? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el dominicano cree que beber jugo el día entero es saludable, porque el jugo viene de la fruta. Bueno. Y eso a veces son conocimientos que nosotros tenemos incorrectos. Pero un libro entero de naranja es rica. Exacto. pero también el tema de los granos que nosotros no comemos en la comida, que a veces lo condimentamos demasiado y esas cosas. Y entonces el dominicano, lamentablemente, no sabe comer poco, porque nosotros somos heredero de tubérculo gourmet, y si no es un asopado de habichuelo, una cosa. Entonces lo que nos acaba de decir aquí el doctor es que nada de eso es totalmente malo, sino que la variedad en la alimentación y la incorporación de nuevos alimentos más saludables es lo que a mediano plazo y a corto plazo da resultado. Entonces, ¿qué alimentos puede eliminar de su dieta una persona que quiere obtener resultados de pérdida de peso? Bien, yo no recomiendo nunca eliminar los alimentos, ningún grupo alimentario, reducirlos. Ahora, ¿qué yo intento reducir a la mínima expresión a la hora de la pérdida de peso? Los alimentos que sean ricos en grasas, sobre todo. Hay que fijarse, bueno, en cuanto a nutrición, esto es caloría y números. Por ejemplo, un gramo de carbohidrato, dígase pan, harinas, víveres, tiene 4 calorías de energía. O sea, un número simple, 4. Pero un gramo de grasa, una molécula de grasa, tiene 9. O sea, más del doble. No han vendido muy mal el tema de que los carbohidratos engordan más que cualquier otra cosa, no. En realidad, si vamos a numeritos, las grasas son los que deberíamos de reducir bastantes. También hay alimentos los cuales nosotros los dominicanos y no los dominicanos, valga la redundancia, en casi todo el mundo la persona piensa que por ser saludable podemos comer en exceso. Aceite de oliva, semillas, tanto maní como las almendras, pistachos, la avena cruda. Hay que recordar, la avena es un cereal, al igual que la harina. Son cereales. Igual, tiene casi el mismo cantidad de calorías, el mismo valor energético, pero la avena tiene ciertas bondades, como por ejemplo tiene más fibra, tiene algunos aminoácidos que no tienen las harinas, etcétera. Pero nada, minimizar el consumo de alimentos que promuevan las grasas y los azúcares simples. Los jugos, particularmente en mi criterio, yo trato de minimizarlo, sacarlo. Yo prefiero que una persona se me coma la fruta en vez de un jugo natural. Okay. Así como se oye. Qué difícil para desde mí. Niño se me hacía difícil ver en los barrios un gimnasio. Okay. Sí. Actualmente, ya en todas las esquinas hay un gimnasio, porque la vida fit vino. Sí, acabando. Sí, acabar con todo. Después de la pandemia. Sin embargo, te escuché ahorita decir, y es algo que me hacen la salvedad aquí vía WhatsApp, sí, que como que había una diferencia entre actividad física y ejercicio. Sí, claro. Entonces,
Yo cierro con eso, sí. Porque a mí me encanta. Yo soy enfermo con los ejercicios desde muchacho, sí, desde niño. Bien. Y diariamente yo, aunque sea un par de sentadillas, hago. Sí. Pero vamos a ver, actividad física, ejercicio. Actividad física es cualquier movimiento que tú hagas que te saque a ti de tu estado de reposo. Tú estás sentado, si tú mueves los brazos, ya eso es un tipo de actividad física. Me paré de la cama hacia la nevera. Automáticamente ya, hiciste actividad física. Ahora, bien. Ejercicio. No lo tomo muy en serio. ¿Verdad? Ejercicio. Es una actividad física, o sea, un movimiento, el cual es planificado, okay, estructurado, con tiempo e intensidad definida. Vamos a decirlo en dominicano, simple. Tiene que ser a la misma hora, con la misma intensidad y el mismo tiempo todos los días, el cual produzca un estímulo tan fuerte que te haga a ti quemar grasa, que haga que tu cuerpo se acelere. Si tú caminas y caminas al pasito, no, no sirve. Tienes que caminar de una manera la cual haga que tu cuerpo haga un esfuerzo. Exacto. Bien, creo que el ilustre acá me robó la bola. Pues tenía una pregunta semejante. Wow. Pero vamos a suponer, doctor, que en este caso de las personas que están en casita, bien, pues quizás ellos no, ninguno son gordos, por decirlo así, pero tienen un caso de que uno de sus hijos es un poquito obeso. Yeah. ¿Existe alguna dieta para los niños? Bueno, dieta, como te he dicho, dieta siempre existen. O sea, yo en los niños no recomiendo de que ponerlo a dieta per se. Yo recomiendo inculcar hábitos saludables. Reemplazar alimentos, los cuales son menos funcionales, por alimentos más saludables. En pocas palabras, si usted le da muchas galletitas de merienda, muchos juguitos, bolones, simple, vamos a tratar de sacar esos alimentos o minimizarlos. Vamos a darle una fruta de merienda al niño. Vamos a darle, bueno, disculpen lo que voy a decir, pero yo hice esta maestría en un lugar donde yo recuerdo que hubo un niño que llevó al colegio de merienda unos palitos de zanahoria con zucchini. Y todo el mundo se rió. Sí, 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 sí. O sea, literalmente. Pero eso. Zucchini con zanahoria. No, eso fue en Chile. Okay. Llevaba de merienda zanahoria con zucchini. Todo el mundo muerto de la risa. Donde estaban todos los niños con bollería, qué sé yo, con galletitas, papitas, pan, que les encanta. No, esto llevaba zanahoria con zucchini. O sea, créale hábitos saludables. Dale alguna fruta, tú también le puedes dar algún cereal, o sea, hay mucho, hay de todo en la nutrición, un yogur, un lácteo, claro está, que son tan importantes en nuestros niños. Igual, tú lo pudieras hacer un postre, tú lo pudieras hacer un bizcocho hecho con algún tipo de alimento, los cuales sean más naturales, más saludables, menos ricos en grasa. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí lo tenemos. Yo creo que satisfizo muchas de las dudas. Sí, entiendo que fue una conversación muy profesional y que lo más importante de todo, dejó claro el mensaje. Sí, creo que vamos a tener que invitar nuevamente al doctor Almonte. Claro, porque claro que sí. Hay un montón de preguntas. Es verdad que me perdonen a mí porque también hay algunas que yo sé que este tiempo ni siquiera nos va a alcanzar, ya tenemos que irnos. Sí. Pero hay algunas aquí que si en caso de que no hagamos otro, pero estoy seguro que tenemos que hacer de Yo se la voy a mandar de manera individual. No hay problema. Para que usted me la conteste y yo no quedar mal con este público que ya se hizo fiel. No hay problema. Ya para cerrar entonces, por lo menos de su número de teléfono. Nuevamente. Si alguien nuevamente quiere contactarlo directamente. Redes sociales nuevamente todo. Sí, muy bien. Nada, el teléfono es 809-308-6515. Me pueden encontrar en @dr.nutrigenomic. Esos son los contactos que más o menos puedo manejar. Bueno, nada. Muy agradecido de ti, Ronnie. De verdad, yo te agradezco que haya tomado de tu tiempo. Gracias, gracias. Cuando no fue una ni dos personas que me hablaron de Ron, y personas que no me hablaron de que no llevarlo hasta allá porque es mi amigo mío, no, gente que hablan de ti sin tener que abrir la boca. Sí, que eso sí es bonito. Sin tener que abrir la boca. Tú lo ves y dices, ¿qué te pasó a mí? ¿Estás enfermo? Y yo no, bajé, que si yo cuánta libra en X tiempo. Entonces, Ronnie, te agradecemos de verdad que hayas sacado de tu tiempo. Sí, muchísimas gracias. Nos vamos sin antes. Nosotros no hemos apropiado de esa frase. Una sorpresa. Y es propicio, esa frase que ustedes ven en su pantalla, es propicio decirlo un día como hoy, en el que la gente de verdad cree que las cosas van a cambiar de un día para otro. Un día para otro. Créame, cuando usted le dé ganas de volverse, porque usted en su camino, ya sea siendo viejo, ya sea aprendiendo algo,
sin importar lo que sea, a usted le va a dar ganas de volverse. Así es. De parar. Cuando eso pase, solamente recuerde eso. El 1% de algo siempre será mejor que el 100% de nada. Así es. Si usted está avanzando, está bien. Dios le bendiga y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.